Te han dicho, mira, tu defecto es este, Jean. Yo creo que si no me lo han dicho ha sido por pena. De que los hay. Pero, ojo, yo creo que el ser humano no tiene ni defectos ni virtudes. Somos quienes somos y dependiendo de la circunstancia de la situación es un defecto o una virtud. Pero yo puedo decir, yo soy muy terco, Araceli. Yo cuando tengo algo en la cabeza y es eso, es eso. Y en algunas situaciones eso puede ser un defecto, pero bien terrible. Malo. Pero en otras situaciones puede traducirse a perseverancia. Es verdad. Y puede ser una virtud. Entonces, uno nunca sabe. Cuéntame cómo es tu vínculo con la familia. La familia es una gran escuela porque son los únicos seres humanos que uno no escoge, ni uno elige para su vida. La familia de uno, con lo bueno, con lo no tan bueno, te toca aceptarlo, aceptarlos tal y como son, y ellos a ti. Siempre escucho decir, no, que hay que lograr paz en el mundo, hay que lograr unión en el mundo. La paz y la unión en el mundo existe, pero en unidades bien pequeñas. Así es. Porque si tu madre te dice a ti, te habla mal, te habla feo y te insulta, a los 5 segundos la perdonas, porque es tu madre. Así es. Supongo que, bueno, tu familia te inculcó un montón de valores. Sí. ¿Y para vos qué es lo más importante? Hoy en día yo creo que amarse. Yo creo que cuando uno empieza a dudar de uno mismo y uno empieza a amar el concepto de lo que es la perfección o la belleza y se deja de amar uno, ya lo que sigue no es nada bueno. Yo creo que amarse y entender que no hay una respuesta para todo en la vida. Porque la búsqueda para cada respuesta y que sentir que tienes que tener todo organizado y todo bajo control y una respuesta para todo y todo en orden, yo creo que hay que dejar que la vida fluya. Tu pasión es cantar. Empezaste con un grupo muy chiquitito. Sí, Boom Boom Pop. ¿Y qué edad tenías ahí? 12 años. 12. Sí, como 12 años. Yo canté por primera vez a los 7 años, en el patio de mi casa. Ay, contame, por favor. Habían 200 personas, a mí nunca se me olvida. Faltaban 4 días para la fiesta y yo le digo a mis padres, yo quiero cantar en la fiesta el sábado. Y me miraron y me dijeron, ¿qué vas a cantar tú? Tienes 7 años, ¿qué vas a cantar? Bueno, me dijeron, si te aprendes 3 canciones de aquí al sábado, puedes cantar. Y me dicen, ok, mi mamá me lleva a... Creo que fue Ricky Records en esa época y me compró unos tapes, sí, ¿verdad? Y yo empiezo a escuchar los tapes una y otra vez y otra vez y otra vez. Llega la fiesta. Y yo me acuerdo que el día antes yo reunía a toda la familia en la sala, todo el mundo sentado, mi mamá me compró un trajecito con el cuello azul por fuera, así tipo Scarface, y yo me paré ahí, canté mis canciones. Y cuando yo canté esa noche, yo juré que yo no iba a encontrar un sentimiento más fuerte que el que yo sentí esa noche. Por eso lo sigo haciendo, porque me sigo divirtiendo y porque amo esto. No me imagino mi vida sin hacer música. Es mi forma de comunicarme, es mi forma de desahogarme, es mi terapia, es mi todo. Odio las etiquetas. Odio es una palabra muy fuerte. No me gustan las etiquetas. Y yo siempre, siempre trato de salirme de lo que es no solamente hacer balada, pero hacer bachata, hacer merengue urbano, merengue electrónico, hacer house, hacer dance, estilos con los cuales yo me siento identificado. Después de esa etapa, a mí me vieron la gente de Telemundo cantando en un festival. Ajá. Y cuando me ven cantando en un festival, los productores me dicen, ¿sabes actuar? Y yo había tomado clases de actuación, pero me había desenvuelto muchísimo más en la música. Y nosotros dijimos, bueno, no importa, porque el protagonista de esta novela es cantante y lo único que tienes que hacer es cantar a la cámara y decir unas líneas, pero te vamos a entrenar. Y así empezó todo. Así empezó la incursión al mundo de la telenovela. Pero nunca me había pasado por la cabeza hacer telenovelas, jamás. Un importante fue en el 2010, ¿no es cierto? Sí, Más sabe el diablo. Y esa fue la novela junto con el disco, porque Amor, quédate se convierte en tema principal de la novela. Y el disco, gracias a Dios, se convirtió a las 3 semanas en disco de oro. Y eventualmente fue disco platino.
y la novela le fue muy bien hasta en las ventas internacionales. Y creo que ese fue el proyecto, tanto en la música como en la actuación, que nos abrieron las puertas a un nivel más internacional. Decime, Jean, terminando, ¿tenés instrumentos raros vos? Bueno, depende de lo que para ti sea raro, Araceli. Bueno, nosotros te hemos traído un instrumento autóctono de la Argentina, que me parece que seguro no lo tenés, que se llama charango. ¿Lo conocés? Lo conozco, pero no lo sé tocar. Bueno, intentarás. Intentarás. ¡Qué belleza! ¿Y está afinado? Es que suena lindo, ¿no? Esto sería un sol en la guitarra, pero por lo visto en el charango es un... deja de tocar, por favor. Les digo algo. En la próxima entrevista que hagamos, les voy a tocar una canción. Me parece muy bien. Está comprometido, ¿eh? Comprometido. El año que viene. Cuando llegue la gira argentina, voy a hacer una canción en el charango. Te vamos a ir a buscar. Por favor. Te vamos a ir a buscar. Te agradezco porque este teatro realmente es maravilloso y me querés mostrar. Por favor, un me encantaría. Este lugar. Por eso hay que salvar este lugar porque representa historia y cultura. Hay unos techos maravillosos. No, está hermoso. Imagínate, este lugar es muy, muy especial para mí. Yo me gradué de un conservatorio de música, donde estudié música clásica y todo, y es aquí en Miami, a unas cuadras de este lugar, Newport School of the Arts. Y la graduación fue aquí, en este mismo teatro. Muchas memorias en este teatro, muchas veces que canté. La semana pasada canté acá. Eso me dijeron, que estuviste acá cantando. Y es porque el lugar estaba en peligro de cerrarse, pero gracias a esos eventos y a un grupo de empresarios que se han unido, ya no está en peligro, pero le hace falta atención. Y yo sé que cualquier entrevista contigo se entera el mundo entero. Maravilloso. ¿En Argentina te esperamos o no? Ay, sueño con ir a Argentina. No te morís con las mujeres de Argentina. No sabes el punto que estás tocando. ¿Por qué? No, ¿qué pasó? Las Argentinas son un punto débil en mi vida. ¿Por qué? Son mi debilidad, son una de mis debilidades. ¿Por cómo hablan? Por cómo hablan. No, pero también yo creo que es como la clase, el estilo. ¿Cómo es la mujer argentina para vos? Es una mujer que tiende a mirarte a los ojos y eso a mí me fascina, así como lo está haciendo. Ya vimos una faceta de Jean Carlos que también nos resulta seductora. Adora ser padre. Ahora viene la parte más difícil para mí, contestar sus preguntas. ¿Qué piensa una mujer en privado? ¿Qué piensa? Y como finalización de esta nota, nosotros siempre lo que hacemos es que el invitado me haga una pregunta a mí. Para sentirme... ¡Claro! En personaje. ¿Qué piensan las mujeres? Ay, bueno, sería genial. No, concédeme dos preguntas, por favor. ¿Por qué dos? Dos preguntas. ¿Por qué preguntas? Decepción. Dos preguntas. Bueno, concedido. ¿Cuál es el voto? Cámara. Dos preguntas, sí. No. Dos. Muchachos, ¿tienen alguna pregunta que le quieren hacer para...? ¿No? Bueno. Tanto preámbulo me está haciendo transpirar. No, yo quisiera... Lo que acabas de decir me parece genial porque eres una mujer muy bella, muy exitosa. A mí me encantaría saber un momento privado. Un momento privado que tú a lo mejor no compartirás con nadie. Mucho menos dos ¿Cómo cámaras. ¿Cómo lo voy a compartir acá? Bueno, ¿por qué no? Algo divertido, algo divertido. Un momento privado. ¿Qué piensan las mujeres en un momento así privado que tú crees que ellas no compartieran con absolutamente nadie? Te estoy pidiendo que salirnos un poco de la zona de confort, definitivamente, porque hay mucha gente aquí. Y yo me conformo con que me lo susurres en el oído, si no lo quieres decir en voz alta. ¿Qué piensa una mujer en privado? ¿Qué piensas tú? No puedo contestar esa pregunta. Yo sabía que ibas a responder eso, entonces por eso pedí dos preguntas. Okay. Y te tengo otra preparada. Bueno, mi pregunta para ti es, ¿de qué depende
tu felicidad? Yo me siento realmente feliz cuando soy fiel con lo que me pasa a mí. Yo creo que lo más importante es cuando realmente uno hace lo que realmente siente y no se miente, porque al no mentirse no miente al otro. Entonces creo que esa es la parte que me da mayor felicidad. Eres un ejemplo, señor. Y vos también. Y vos también. No, gracias. Muchísimas gracias, mi amor. Por más que las mujeres insistamos en encontrarlo y las revistas, las telenovelas y las películas de amor nos convenzan de que es posible, el hombre perfecto no existe. Giancarlo está cerca, pero es el primero en reconocer que aceptar los propios defectos es la única manera de seguir creciendo.